Noticia de última hora a la vista, amigas, amigos, el mismísimo monarca inglés, el rey Carlos III, confirma una nueva fase de su tratamiento contra el cáncer. Y ahora lo más impactante también es que el término de la abdicación está sobre la mesa y el mismo monarca ha tomado la palabra para desvelarle al mundo qué es lo que se viene en los próximos días para Reino Unido. Así que prepárate porque esta noticia viene muy pero muy completa con todo lo que necesitas saber a esta hora. A tal efecto, nos vamos a la famosa página web de sun.co.uk, al portal web de un famosísimo periódico inglés que desde hace muchísimos años presenta información verídica como esta, en donde nos cuentan que el rey Carlos III ha regresado al trabajo en el Palacio de Buckingham después de haberse sometido a un tratamiento contra el cáncer en Londres. Se desconoce en la actualidad de qué tipo de cáncer estamos hablando, aunque se sabe que no es de próstata y ya famosas fuentes de la familia real como Michael Cole, a GB News, habrían comentado que es un cáncer difícil, complejo. Frente a todo esto, el monarca inglés ha expresado con mucha claridad, y atención amigos porque este es el primer anuncio, que va a seguir recibiendo tratamiento periódicamente en la capital londinense, buscando en esta situación regresar a sus deberes también de primera línea. ¿Qué significa todo esto, amigos? Bueno, el rey Carlos ha dejado claro que va a continuar con el tratamiento contra el cáncer. Tiene mucha fe y mucha confianza en que vendrán nuevas sesiones de terapia contra el cáncer y que lo va a vencer, lo va a derrotar. En paralelo, también ha planteado que seguirá posponiendo compromisos de primera línea a efectos de poder tener mayor tiempo para descansar en Windsor, Highgrove y Sandringham, en donde se ha sabido que pasan los tiempos de descanso y que piensa también tener estos lugares como reposos mientras se recupera de los tratamientos contra el cáncer, que se sabe obviamente que son fuertísimos. Lo cierto es que el rey entonces está demarcando una línea divisoria en el ahora, ya que determina que no va a abdicar. Sobre la figura, atención, de la abdicación, que bueno, que significa que renunciaría al trono, está totalmente descartada por el monarca inglés, sosteniendo que aún se mantiene con muy buena salud para manejar los negocios internos e internacionales de la Casa Real Inglesa, así como para seguir manejando todo lo que tiene que ver con la diplomacia, también en materia nacional e internacional. Instantes, momentos donde asume que no va a asistir a actos públicos por ahora, pero sí que mantendrá comunicación con todos los aliados del Reino Unido y por supuesto también con el primer ministro a efectos de conseguir el control que siempre ha buscado conservar desde hace un año y tanto para acá de la corona real inglesa. Por lo cual deja claro que empezó una nueva fase del tratamiento. Según expertos, es una fase fuerte, difícil, compleja, pero continúa con todas las capacidades y habilidades para manejar la monarquía y en paralelo también descarta por ahora una abdicación, descarta pasarle la corona al príncipe Guillermo, que sería entonces el posible heredero de dicho título real. Ante esto te pregunto qué piensas, qué opinas, déjamelo saber acá abajo en el cuadro de comentarios, pues en lo particular yo creo que el monarca inglés está marcando un momentazo histórico, pues demuestra que enfrentando una fuertísima enfermedad sigue hábil y capaz para manejar la corona inglesa. Instantes álgidos de mucha tensión ante los que te pregunto, como siempre, qué piensas, qué opinas. Te pido que me lo dejes saber acá abajo en el cuadro de comentarios y que le des me gusta a este video, que llega con mucha información fresquecita de la que te gusta y que sabes que, por supuesto, siempre vas a conseguir aquí en tu canal favorito. Aprovecho para enviarte un gran abrazo a la distancia, cargado de mucho amor y mucho cariño, y recordarte, como siempre, que estás aquí conmigo para seguir disfrutando de los mejores contenidos que llegan en tan solo momentos. Así que pendiente, pendiente, pendiente a todo lo que se viene aquí en tu canal favorito en tan solo segundos.